Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos a nuestros amigos televidentes que nos acompañan cada día en esta entrega especial de informaciones del mundo económico. Bueno, vamos al mambo de una vez, que hay claro mucha información, sí, claro, y entrevista, sí, y de todo hoy. Así es. Bueno, el gobierno y el Colegio Médico Dominicano dieron a conocer la información del protocolo para la aplicación de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 como forma de aumentar la respuesta del sistema inmune frente a la pandemia. Veamos esta historia con Francisco Javier. Durante un encuentro encabezado por el presidente de la República en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el licenciado Luis Abinader explicó que con el objetivo de aplicar una tercera dosis contra el coronavirus, se incrementó la cantidad de vacunas adquiridas a la farmacéutica Pfizer. Mientras que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, expresó que esta dosis de refuerzo debe aplicarse de inmediato y de manera voluntaria al personal sanitario y a las personas con morbilidad que tengan las dos dosis. Sí, es una inversión adicional, pero yo pienso que no hay nada más costoso que una sola vida humana que se pierda en términos de valor. Y después, en términos económicos, lo que nosotros queremos es continuar la vacunación que ha sido exitosa. Que de acuerdo a la experiencia internacional acumulada hasta la fecha y la opinión de los expertos, se concluye que el beneficio potencial de protección contra el SARS-CoV-2 supera con creces los posibles efectos colaterales de la aplicación de una dosis adicional de refuerzo. Según el protocolo, a los vacunados con Sinovac se le aplicará la tercera vacuna con una diferencia de 4 semanas y de 12 semanas en caso de AstraZeneca. Sobre el apoyo a la tercera dosis que hemos asumido como Colegio Médico Dominicano, es porque estamos convencidos de que el país lo necesita, independientemente de algunas opiniones o de que el tema no esté lo suficientemente acabado en términos de estudios, etcétera. Y estamos convencidos porque por el medio está el tema de las vidas humanas. La tercera dosis será aplicada siguiendo el orden inicial de la jornada de vacunación, por lo que luego del personal de salud y las personas con morbilidad corresponde a los mayores de 70 años. Las autoridades aclaran que la decisión de aplicar una tercera dosis contra el COVID-19 fue motivada por el impacto de las nuevas variantes del coronavirus. Bueno, la OPS y la OMC le recomendaron al gobierno de la República Dominicana que ejecutara la primera y segunda vacuna y que ya una tercera, que era lo mejor esperar la investigación científica para determinar si eso era prudente o no. No obstante, Clemente Terrero, un infectólogo reputado de la República Dominicana, reconocido por todos, consideró que es adecuado una tercera y hasta una cuarta vacuna. ¿Por qué dice eso él? Porque la vacuna china tiene una eficiencia de un 50%. Y supuestamente personas que se habían vacunado con las dos dosis se estaban enfermando. Y por eso se amerita una tercera o cuarta vacuna, porque supuestamente la nueva cepa, la Delta, es mucho más agresiva, tanto para infectar como para hacer síntomas peligrosos e incluso llevar a la muerte. Entonces, la Pfizer, la Moderna y todas las vacunas que vienen desde Estados Unidos y Europa tienen una efectividad que ronda el 95%. La Sinovac apenas, y la Seneca, me parece que la otra, AstraZeneca, apenas de un 50%. Entonces, se considera adecuado. Ahí, en ese
encuentro, esa comisión que encabezó el presidente de la República, hay representantes del sector privado en el área de la salud, médicos reputados que nos van a poner en peligro su imagen. Además de que en esta ocasión, muy interesante, sí hubo una novedad, y es el hecho de que en esta ocasión no le tocó hablar a la vicepresidenta, y quien contestó las respuestas, digamos, científicas, técnicas, que tienen que ver con el área de la salud, fue el ministro de salud. Como tenía que ser. Como debió de ser siempre. Como tiene que ser siempre. Yo aún así acepto, porque todos los que están ahí saben más que yo de medicina, pero no obstante, me gustaría ver un informe o de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la propia China, de universidades norteamericanas, europeas, o de algunas de las farmacéuticas con reputación mundial que nos van a poner en peligro su reputación. El problema de la OMS, la OPS, entiendo yo que viene dado porque durante todo el tiempo de esta pandemia se mantuvo manejando temas de manera muy, muy medaganaria. Gobiernos decían una cosa, ellos salían con otra, decían que esto no estaba comprobado. La efectividad de un medicamento, que no la recomiendan, cuando hay muchísimos médicos que aquí la y en muchas partes del mundo la utilizaron y le dieron buenos resultados, y la OMS continuaba diciendo, no, eso no está comprobado, como es el caso de la ivermectina. O sea, aquí no hay un médico que tú le digas que la ivermectina no funciona contra el COVID. Sin embargo, la OMS dice, no, ese medicamento no está comprobado que funcione contra eso. ¿Entiendes? Entonces, en todo este trayecto hemos visto una Organización Mundial de la Salud manejándose de esta manera, lo que ha generado entonces que muchísimos países, bajo recomendaciones de sus propios científicos médicos, tomen ciertas iniciativas para combatir esta pandemia tan terrible que se ha llevado ya tantas vidas y ha infectado una gran cantidad inmensa de millones de personas reportadas, y sabrá Dios cuántas más no reportadas. No, su registro es, claro, es monstruoso. Eso es. A mí no me cabe la menor duda. Bueno, entonces, en ese sentido, veces uno piensa que la OMS o la OPC pueden a veces responder a intereses internacionales. Precisamente escuchaba, creo que a Terrero hoy mismo, que explicaba. Mira, cuando comenzaron, decía él, cuando comenzaron las reuniones con el presidente Danilo Medina, los representantes de la OMS y la OPS aquí en el país fueron a esa reunión sin mascarilla. Entonces él decía, yo tuve que hablar con el presidente y decir, presidente, ¿cómo usted permite que vengan personas aquí sin mascarilla? Y ahí el presidente se trata de hablar con ellos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que los representantes de la OMS y la OPS entendían que no había ningún tipo de registro ni de estudio que vinculara el no usar la mascarilla con la infección. Y después al tiempo se demostró que efectivamente es una de las medidas más efectivas, valga la redundancia, para combatir el COVID. Entonces, yo pienso, y siempre lo he cuestionado, la OMS o la OPS han tenido un manejo que no es el mejor en todo eso. Tanto así que Estados Unidos se salió con Donald Trump. No, pero Donald Trump es un loco. Sí, pero se salió por una serie de irregularidades que se entendían, y eso lo vio mucha gente. Bueno, en el marco de la entrega a la excelencia magisterial. No, pero vamos a poner esa música ahí. Hazme otro close-up. Esa no se puede, ¿no? Bueno, me puse una música ahí. Ok, vamos, ven conmigo entonces. En el marco de la entrega del premio a la excelencia magisterial, el gobierno firmó un acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores para mejorar las condiciones laborales y para mejorar la calidad de la educación. Rosalba Escalante tiene la historia. Luego de varios meses de diálogo entre los maestros y el gobierno, este miércoles se firmó el compromiso para una educación de calidad y mejoras significativas en las condiciones de vida y ejercicio profesional del magisterio entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. El acuerdo consta de 8 ejes funcionales, entre los que se incluyen beneficios salariales, capacitación, entre otros. Los 8 ámbitos en los cuales se estructura el referido acuerdo son calidad educativa, ordenanzas y órdenes departamentales, mantenimiento e infraestructura escolar, dignificación docente, concurso de oposición docente, seguridad social, refiriéndonos al SEGMA y a INABIMA,
Tribunal de la Carrera Docente. Es la primera vez que se firma un acuerdo de esta trascendencia, y sin que sea después de una confrontación, incluso mucho, de grandes paros y movilizaciones de la ADP enfrentada con el Ministerio de Educación. La presidenta de la ADP, Xiomara Guante, calificó de histórico el convenio al tiempo que espera que se cumpla con lo pactado para que reine un ambiente de paz en el sector educativo. Hemos acordado importante para mejorar la calidad de la educación y nos hemos comprometido a establecer el diálogo como la forma para garantizar junto al Ministerio de Educación la estabilidad y la paz escolar tan importante para garantizar mejoras en los aprendizajes de nuestros estudiantes. La firma de este acuerdo se realizó en el marco de la celebración del Día del Maestro, donde se reconoció el esfuerzo y entrega de los docentes con la entrega del premio a la excelencia magisterial y se dividió 1.500.000 pesos entre los galardonados. Convertirme en docente fue más que un desafío. Era muy joven, sin experiencia, finalizando mis estudios preuniversitarios, pero como expresara en su momento el poeta y novelista francés Víctor Hugo, a nadie les faltan las fuerzas, lo que a muchos les falta es la voluntad. Durante la premiación dedicada a la fenecida y exsecretaria de Educación Ibelice Prats de Pérez, fueron galardonados en la categoría reconocimiento al docente destacado en el extranjero, Juan Nicolás Tineo, en el renglón reconocimiento, Loida Eunice Esteves Ricard, en el renglón de honor, Lidia Esther Santana Zorrilla y en el renglón estímulo, Cheryl Rosanna Jorge Díaz. Gracias a Rosalba. Ayer fue un día interesante, el día del profesor, del maestro, 4 personas galardonadas. Fue un acto muy bonito. También tengo que decir que el Infotet desarrolló un acto. ¿Sabe que en el Infotet los profesores no se llaman profesores, sino que son facilitadores o instructores o, en su defecto, formadores? Y se le hizo un reconocimiento muy bonito, un acto originado en el edificio corporativo que se transmitió a través de una red interna de internet, de Webex, para todo el territorio nacional, donde también se hicieron reconocimientos, entrega de premios y un poquito de música. Así que qué bien, felicitaciones. Qué bien. Así es. Bien, señores, la Universidad Autónoma de Santo Domingo rindió un homenaje al insigne humanista Pedro Enrique Sureña en la conmemoración del 137 aniversario de su natalicio. En el acto se resaltaron los grandes aportes del educador a las letras hispanoamericanas. La actividad se llevó a cabo en la explanada de la Facultad de Humanidades de la UAS y asistieron autoridades académicas, profesores, personalidades vinculadas al campo de las letras. Lo que va a ocurrir ya para el ciclo que comenzaría a finales de agosto o en septiembre, que es el último semestre de este año, va a depender de cómo evolucione la situación de la pandemia, pero por lo que estamos viendo, lo más probable que siga virtual. El vicerrector de Extensión de la UAS, Antonio Medina, en su intervención destacó los aportes del homenajeado en el área humanística y explicó que la docencia en la academia se está desarrollando de manera digital y que la deserción ha sido mínima en la universidad. La Asociación de Amas de Casa calificó de positiva y exitosa el plan o el llamado a no consumir pan durante los 2 últimos días y reiteró su rechazo al incremento del pan que oscila entre 7 a 8 pesos, lo que implica un incremento de un 50% de ese importante alimento para la canasta familiar y para los dominicanos. Rosalba Escalante con historia. De acuerdo a la Asociación Dominicana de Amas de Casa, los reportes sobre colmados de los principales barrios de la capital indican que el 85% de la población no consumió pan este martes y miércoles en apoyo al llamado a boicot a ese componente de la canasta básica familiar que ha experimentado alzas desproporcionales en su costo. Hemos iniciado con el boicot al pan porque es el último artículo que realmente ha subido el doble del precio y las amas de casa ya no soportamos más esta escalada alcista que nos viene golpeando desde hace alrededor de un año y pico.
Esto hay que tomar medidas. Sin embargo, colmaderos consultados por este medio aseguran que el hecho mismo del aumento de 3 pesos en el precio del pan ha sido un motivo para la disminución de las ventas. Es algo que tenemos en otra familia y yo creo que es un producto que es comible a diario y no deben de llevarlo a ese precio, porque habemos, yo soy pobre, pero hay gente más pobre que nosotros que apenas consiguen para comerse un pan. El hecho de que el pan subiera, eso hace que la venta disminuya. De hecho, ha disminuido, pero la gente sigue comprando. De su lado, amas de casa dijeron apoyar el llamado a boicot debido a que no aguantan un incremento de más de la mitad en el precio de un pan, un producto que resuelve el desayuno de muchas familias pobres en República Dominicana. Adiós, como que se lleva el diablo a uno, porque uno no está consiguiendo para nada, ni para comer, ni para nada. Al menos yo, que ya soy una mujer vieja, no trabajo, no tengo pensión, no tengo nada, llevándome el diablo. Eso estaba comentando con la vecina, que cómo no vamos a hacer, que qué vamos a comer. Porque uno tiene hambre y va y compra 2 panes y se lo come con un agua de azúcar o con el café. Bueno, mi amor, que eso está malo, porque para la gente pobre no puede comprar el pan para comer, solo por la mañana. El gremio que defiende los derechos de las amas de casa advirtió que también boicoteará la venta de otros productos de la canasta básica familiar que en los últimos meses han incrementado de precio, al tiempo que critican que en las mesas de trabajo formadas por el gobierno para hacer frente a esta escalada alcista no estén representados los consumidores. Yo tenía unos pancitos que me estaban mirando ahí recelosamente y le dije, no, ustedes no van a comer pan aquí. Bueno, yo no comí pan. Hoy no se come pan aquí. Ni ayer, ni antes de ayer, ni hoy tampoco. Es más, voy a levantar la huelga el lunes. Muy bien. Y quizás si sigue a 8 pesos no coma más. Total, además, el pan, además de que la harina engorda. El pan, por eso que tengo esta barriguita aquí, que estoy tratando de bajarla, por tal de comerón de pan. Bueno, qué situación esa, ¿eh? Bueno, bien, señor, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, anunció que según datos preliminares actualizados al mes de mayo de este año, la economía consolida su tendencia de recuperación con una notable expansión de 21.2%. Dice que con este comportamiento el crecimiento acumulado para los primeros 5 meses del año se ubica en 13.4%. Veamos esta historia con Ernesto Trinidad. Al realizar el análisis del desempeño de la actividad económica con respecto al nivel prepandemia a los fines de aislar el impacto estadístico de la contracción generada por el COVID-19, en la base de comparación se observa un crecimiento de 4.7% en mayo de 2021 en relación a mayo de 2019. Esta trayectoria hacia la recuperación exhibida por la economía es una muestra palpable de su gran resiliencia y de que se transita en el camino correcto de la reactivación, proyectándose que en el año 2021 se registre una expansión entre 8.0% o 9.0% de forma conservadora. Con este comportamiento, con este resultado, el crecimiento acumulado para los primeros 5 meses del año 2021 se ubica en 13.4%. De enero a mayo de 2021, las actividades que más contribuyeron al crecimiento fueron construcción, 54.0%, zonas francas, 30.1%, minería, 16.2%, manufactura local, 15.9%, transporte y almacenamiento, 14.6%, comercio, 10.1%, comunicaciones, 3.5% y otras actividades. En el contexto actual, la construcción, como señalé, continúa demostrando ser un importante propulsor de la expansión de la demanda agregada. Durante el mes de mayo, el sector externo continúa mostrando un excelente desempeño. Las remesas totalizaron unos 933.8 millones de dólares, equivalente a una expansión de 46.2% en mayo, para alcanzar un resultado acumulado de 4.393.2 millones de dólares durante los primeros 5 meses del año. Y además, nos visitaron
unos 300 a mayo, 300, durante lo que va de 390.848 visitantes no residentes en el país, turistas y dominicanos ausentes. Dijo que este importante flujo de divisas por remesas, exportaciones de zonas francas e inversión extranjera directa ha contribuido a la estabilidad cambiaria. A propósito de buenas medidas de parte del Banco Central, en su reunión de política monetaria del mes de junio del 2021, decidió mantener su tasa de interés política de política monetaria en 3% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez permanece en 3.5% anual y la tasa de depósito remunerados en 2.5% anual. La variación mensual del índice de precios al consumidor en mayo fue de 0.65%, mientras que la inflación acumulada durante los primeros 5 meses del 2021 fue de 3.36%. Asimismo, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, alcanzó 5.83% en igual periodo. Interesante esto, señores. Y miren, los precios de los principales insumos de la construcción comienzan a descender en los mercados internacionales. Mineral de hierro, chatarra de acero, materiales de PVC han registrado variaciones en la baja durante las últimas semanas tras alcanzar niveles históricos debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, señaló que las alzas que habían registrado los principales insumos utilizados en el sector de la construcción habían elevado un 31.5% los costos de los proyectos inmobiliarios en ejecución. Mientras tanto, en las mesas sectoriales por la crisis de los precios que fueron instaladas por el presidente Luis Abinader hace más de una semana, siguen presentándose propuestas y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, reveló este miércoles que se han recibido casi 196 propuestas por parte de los gremios, asociaciones y actores sociales que forman parte de estas mesas. Mira, fíjate que cuando hablamos del tema de la tasa de interés, en la última parte de lo leído se dice, asimismo la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, alcanzó el 5.83% en igual periodo. Fíjate una cosa, la meta de inflación del Banco Central es más o menos 4%. Uh-huh. Eso quiere decir que uno más o menos 4%. O sea, que el gobierno trata de que en el rango de 4, o sea, un punto menos 3% o un punto más 5%, que no pase de ahí. Ya la inflación subyacente, excluyendo los productos que han tenido volatilidad, está en 5.83%. O sea que ya se pasó con respecto a la meta en 1.83%. Pero si tú recalculas la volatilidad de los precios, cuando tú le metes el pan, el huevo, el arroz, todos esos productos que se han incrementado hasta un 300%, entonces la inflación subyacente posiblemente se dispara a un 12, un 13%. Entonces, por eso es importante, ya el Banco Central había dicho, y lo han dicho muchísimos economistas, que el incremento de la inflación, aunque puede haber una que otra variable endógena, la mayoría, la principal razón ha sido la inflación externa, la inflación importada, que ha impactado los precios de la canasta. Ya, por suerte, a nivel de precios de los productos de la construcción están cediendo y también, no tanto, pero también están cediendo algunos de los commodities que se utilizan como materia prima para la producción agropecuaria de la República Dominicana. Si eso disminuye, entonces el gobierno, el Banco Central, podría lograr o acercarse a la meta de inflación, que es de más o menos 4%. Ojalá que eso ocurra,
Aunque hay que destacar que aunque quizá el maíz, la soya, el trigo, el sorgo han cedido un poco, con el petróleo está pasando lo contrario. Y el petróleo tiene más impacto en la producción nacional que cualquiera de esos productos dedicados a la agropecuaria, porque esos son para la agropecuaria, pero para todos los servicios y productos que se producen, valga la redundancia, en la República Dominicana, se necesita el petróleo. Los derivados del petróleo. Los derivados del petróleo. Así que hay que ver hasta dónde será posible lograr ese objetivo. Ahora, la otra parte, la historia que nos presentó nuestro compañero Ernesto Trinidad, del desempeño de la economía, evidentemente que vamos en franca recuperación. Así es. Bueno, pues vamos con el diccionario económico. Así es. La capacidad de endeudamiento es la cantidad de deuda máxima que puede asumir un individuo o empresa sin llegar a tener problemas de solvencia. La capacidad de endeudamiento puede asignarse tanto a personas físicas como jurídicas o incluso a países. Así se define como el tope de crédito que un prestatario está en la facultad de adquirir sin poner en riesgo su posición económica. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.